la ulti de Nautilus, que parecen ser las dos herramientas iniciadoras más claras de Katie. Es por ello por lo que Gala se queda con la Sivir. Compo super clásica del NG de front to back, estilo de toda la vida. Katie, que tiene una compo un poco más ofensiva, más de dive, más de cafadas, pero que también debería de poder funcionar con la Talilla de cara a un hipotético front to back. Me gusta mucho más lo que propone Katie esta partida que la partida anterior. Me sigue pareciendo interesante lo que propone el NG, pero creo que ha hecho los deberes Katie, ¿eh? Veremos si es suficiente para poner el 1-1 y llevar la serie al tercer mapa. Exactamente, y es que hay que recordar que Bo3 en juego pase a cuartos de final, donde esperan Genji. Ha tropezado un poquito más y le ha pasado bastante factura. Hay una niebla extraña en la grieta del invocador, Champi. Sí, pero se disipa rápido. Entramos ya a este segundo mapa de la serie mejor de tres entre Katie y el NG. Si gana el equipo chino, estarán en cuartos de final y Katie tendrá que jugar el domingo en la última oportunidad de avanzar de ronda. Si gana Katie, tendremos tercer mapa en juego, como decimos, ese pase a los cuartos de final. De momento, Noah, el domingo ya tenemos asegurados. Sí. A Weibo, que ha ganado. Weibo. A Diplas, que ha ganado. Y a Fnatic, que ha ganado. Son los tres equipos que jugarán el domingo, que de momento están en el pool del domingo. A esto se tiene que sumar el perdedor de esta serie, el perdedor del G2 Energy y el perdedor del T1 Bilibili. O sea, Weibo, Diplas, Fnatic, Bilibili o T1, LNG o KT y G2 o Energy. Madre de Dios. Claro, o se cruzan entre ellos, o para Fnatic y el perdedor del G2 Energy, casi todos los enfrentamientos son complicados. Es verdad que Weibo tampoco me convenció demasiado, no, ayer contra Bad Lions. Weibo bastante rarete. En general, bueno, esa serie, ¿no? En general, bastante rareta. Pero recordad que el domingo empezaremos a las 5 de la mañana, ¿eh? Que tenemos tres mejores de tres. Mañana, día normal, empezamos a la hora de siempre, pero el domingo, entre el cambio de horario y que tenemos un botón más, hay que o trasnochar o madrugar. A mí me da lo mismo, sí, lo que vosotros queráis elegir. Entiendo que si está Energy lo pondrán el primero, seguro, 100%. Bueno. Y si está Fnatic, intentarán ponerlo el segundo. ¿Tú estás seguro? Sí. Recuerda que el Golden Guardians en BDS se la peló y fue a las 5 de la mañana. Bueno, pero porque era solo una serie, ¿no? Ya. Claro, claro, no es en plan, no puedo elegir. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? En la partida anterior, cuidado Tazano, que sabe, sigue, va a buscar un ganqueo bastante temprano. King, que está atrapado totalmente contra entre Jarvan y la pared. Y Jax, contraataque por parte de Zika, que salta buscándolo. Solo destello King. Y es al final. Solo voló primera sangre. Ay, sobre todo con Tazano. Rondando por la zona superior. No tiene escudo, ¿eh? Podría flashear Nautilus desde el arbusto si tiene flash, ¿eh? Ahí está. Flash autoatanque, flashea también Gala, recibe el gancho ahora, llega la Sejuani, Gala que podría caer, recibe el daño y el castigo. Wow. Primera kill para Katie Rolster en la partida. Se la va a quedar Code. Qué bien leído por parte de Katie, cómo han preparado la jugada y qué error de Gala de gastar el escudo, ¿no? El W de Kai'Sa. Supongo que es la típica de que te sientes seguro, dices, nah, no hay nadie. La estaban cocinando. Está viniendo la Golden. Estaba cocinando. Sí, igual que se está cocinando algo en el carril superior. Y es que activan los dos la definitiva, cortar y trocear. King buscando el daño. Cuidado con esto, cuidado con Renekton. Cuidado con el solo bolo. No hay destellos en ninguno de los dos. Y al final es lo que va a impedir que King saque, responda con el asesinato en la parte de arriba. Pero se ha quedado muy, muy, muy cerca, jugando Zika con fuego. Inicio de partida que, oye, está siendo bastante más movidito que el del mapa anterior. Desde bot han decidido no hacerse el heraldo. Si tienen que buscar el dragón, lo van a buscar, pero el heraldo lo van a regalar claramente. Han hecho las matemáticas y han dicho, nah, no me gustan las posibilidades de victoria que podemos tener, así que no van a venir a disputar este objetivo neutral, pero este heraldo significa placas. ¿Dónde vas a querer lanzarlo? ¿Quieres fedear, ¿no?, a esta talía, por ejemplo? ¿Quieres darle de comer a Aiming en este pick de Kai'Sa? ¿Castigar las plagas de la zona inferior? Que ya ha podido Katie Rolster rascar alguna, ¿no? Y debería tener algo más de comodidad ahora mismo Aiming en esta segunda partida. De hecho, date cuenta, ¿no?, que en la ventaja de objetos lo estábamos viendo al menos más flagrantemente hasta ahora. Cuidado, vuelve Gala con ese carcaz del mediodía y el arco curvo, mientras que tiene una capa de crítico, ¿no?, que marca la diferencia, te diría, el tirador de Katie Rolster. Aquí el NG, yo creo que están tirando el terreno más que creyéndose de verdad que pueden hacer el neutral. Al final es como ellos se han hecho el heraldo, nosotros vamos al dragón, pero vas tarde y Katie sabe que ahora mismo es el que tiene todas las de ganar en casi cualquier pelea. Plantan el heraldo en medio, más pues por desprenderse de él. Al pie de Katie Rolster, tirando hacia abajo, impidiendo que se hagan de forma cómoda los objetivos, molestando todo lo que puedan, precisamente para alargar el mapa, ¿no?, y que pillen ese Power Spike sus carries, ¿no? Cuidado, destello y gancho por parte de Legenda Trampa, que es bastante buena. Dios santo bendito, Han, que no está tocando el suelo. Han jugado a balón prisionero con Leona. ¡Qué barbaridad! Esta es la proactividad de la que hablábamos, ¿no? Legends, que saca una jugada
fruto de una genialidad, la verdad. Lo ha leído muy bien, la rotación de Leona, la corta hasta el gancho. Y aquí Kuf quiere capitalizar sobre Scout, pero se marcha bien con el Shurima Shuffle. Pasa el muro, Kuzzi se encuentra con Tarfan, llega al muro de la tejedora, pisa el acelerador KT como tocaba la misión glacial, que es buena. Se queda vendido Tarfan y va a ser otra kill para el equipo coreano Noah. 3-1 en el marcador. Ay, Amy, ¿te están viendo? Pero no hay amenaza, ¿no? Realmente. O sea, aunque le vean, simplemente va a respetar a Gala, pero nadie puede saltar sobre Amy. Yo creo que la amenaza es el mismo, lanzando la partida. Una máquina de repartir CT y muy bien en combinación, sobre todo con Renekton, incluso con el propio Nautilus, ¿no? Le puede pasar a LNG en general lo que le ha pasado a Han. Yo creo que ha sido una buena demostración, ¿no?, de lo que puede llegar a hacer el equipo coreano como enganche a un enemigo. Zika no las tiene todas consigo, intercambiando con un King cada vez más dominante en la topside. Esto es bueno, para el LNG. Es una barbaridad, Van a sacar primera torre en boulders del LNG porque Scout ha reventado la torreta. Sí, sí. La ha limpiado muy fácil. Por un segundo heraldo de KT, que van a tirar en medio. Van a hacer como el de antes y tirarlo de manera instantánea en medio. Sí. Y es torre por torre, la de medio tiene mucho valor, pero obviamente lo que decíamos que quería el NG, que era frenar la hemorragia. Está consiguiéndolo. Sacando la primera torre en bote está muy bien, y además dándole recursos a la CIR, que ahora mismo yo creo que es el jugador más fedeado del NG, o el que más apunta, ¿no?, a estar en una posición cómoda. Veremos si bueno, KT… teniendo en cuenta que KT debería tener la posición, líder, ¿no?, al segundo heraldo, exactamente. A ver, por muy poquito, pero sí que está liderando en términos de oro. Cuidado en topside también, que ahora se está calentando Zika, buscando el contraataque. Hay teleport del lado del NG, destino defensivo por parte de Zika. Viene Scout buscando el daño en la zona superior del destino de King, que queda totalmente anulado. Y Scout está haciendo magia. Asesinato que saca sobre Renekton. Cuidado con el NG. Sí. No están dormidos. Están guardando energías. Heraldo en medio, va a traer al NG sabiendo que el teleport de Scout hay de la calle superior y no va a poder defender la calle central, el midlaner del NG. Eso sí, quiere quedarse arriba para tradear por la torre. Gala, que esta vez sí que se guardaba el escudo. Bien le hecho. Quería baitear Kai'Sa con la buscadora del vacío, pero Gala ha parado esa prisión glacial directamente con la E. BDD, que va a tradear con la torre de bot. Son dos torretas y dragón a cambio de una para KT Rolster, pero ha sacado una kill en el NG en Scout y empieza a darme mucho miedo ese Azir, Noah. Primera torre para Scout. Casi 200 minions a minuto 27. De sí. hecho, con esa oleada va a llegar a 198 minions. ¡Qué barbaridad, tío! 198 minions de Scout a minuto 17. Ha tirado dos torretas. Se va a farmear el Grom para llegar a los 200 minions. No sé si están dos objetos, pero está intentando tirar el tier 2 tanto como para cuidado, que KT les castigue. Y KT creo que está empezando a perder la paciencia. Está perdiendo la paciencia, exactamente. De hecho, van a iniciar sobre Zika en la zona inferior mientras la pelea se parte. En la pero zona no superior está inferior. No está BDD. Talía, que está en la parte de arriba, es cierto que tiene que teleportar para intentar incorporarse si lo requiere su equipo. Y ha quedado todo en un tanteo bastante tenso, pero no ha llegado la sangre al río, ni a la Bolden, ni a ninguna parte. Entiendo que KT Rolster, a pesar de que se está notando que están un poco impacientes, no quieren arriesgarse de más, porque ahora mismo un paso en falso sería volver a repetir el error de la primera partida y darle ventaja a LNG en un momento en el que no sí. debería tenerla. Invade ahora KT Rolster, o sea que van a volver a sumar diferencia los coreanos y en general la partida está en esta especie de tira y afloja donde LNG empuja un poco, KT aguanta y busca castigar con un engage. Y ojo aquí, porque este podría ser el bueno. Gala en la calle central relativamente adelantado. KT que no quiere iniciar, pero tampoco les están permitiendo salir de la zona. Ahora, me gusta cómo está jugando Scout la calle lateral. Está intentando abusar botas, un poco. Sí. Y KT entiendo que en el Nashor tiene una herramienta muy buena para frear la partida, pero teniendo en cuenta, Noah, que sale el dragón en menos de un minuto y es el tercero para ti, les quieres aquí en el Nashor, pero tal vez para transicionar a ese Drake. Cuidado con esto, va a llamar a solo, también intentan castigar a Sejuani no. con absolutamente todo. Y la muerte de Kuz podría ser absolutamente dramática para el equipo de KT Rolster. Aguanta in extremis, pero aguanta el jungla del equipo coreano. De hecho, es Tarzan el que termina pagando con la vida, pero la call de LNG era clara. Todos a por Kuz. Decíamos, la diferencia de oro entre junglas tal vez no sea crucial. Pues aquí lo ha sido, porque sobrevive Kuz por la mínima. Y Tarzan, que tenía flash y estaba gastando el cataclismo para rematar a la propia Sejuani, se ha confiado y entre Talilla y el resto de KT Rolster lo han terminado bajando. No teniendo jungla el NG, no se arriesga a buscar el Nashor el equipo de KT. Juan, y sale el dragón, posicionamiento para KT, vaqueaba Gala, le corta el back aiming, va a ser un dragón que regale el NG y que traten de amenazar con el Nashor, pero es que sigue el NG, ¿no?, buscando un escalado, que está llegando poco a poco, Noah, pero que KT creo que está frenando muy bien también esas vías de escalado para el NG. Date cuenta, ¿no?, cómo se ha cambiado la tendencia. Al principio era el LNG intentando frenar el early de KT Rolster. Ahora es KT Rolster el que está en un modo más de urgencia, diciendo no podemos permitir que el LNG escale a placer. Y es un escalado que al final se ha visto acelerado por el farmeo de Scout y el daño que mete ahora mismo a Azir en esta partida. Es tercer dragón para el equipo empieza coreano.
a tener algo de prisa y es que se le acaba el tiempo de escalar. Hay una obligación aquí de pelear. Hank esquiva el anclazo con el cronómetro. Lo deberían terminar vendiendo a Llamarada Solar, pero Eni ya ha rematado la vida de Leona. 5-2 en el marcador de kills en favor de Katie Rolster, que poco a poco se está encontrando a sí mismo. Ojo con la Golden Ashore. Ojo con la Golden Ashore, que aquí es donde se ha perdido Katie antes. El support y el jungla son dos de los efectivos más importantes que puedes perder de cara al Nashor, porque uno te aporta la visión y el otro la amenaza de robarlo. Por lo tanto, de momento, Katie, habiendo acabado con Leona, limpia la visión que ya había colocada por parte del NG y ahora los mantienen a oscuras, haciendo que tenga Tarfan o Zika que facechequear este arbusto donde está Legend, y obviamente con el flanqueo de King van a buscar la pelea, y si consiguen el Nashor, pues mejor que mejor para el equipo de Katie, que ya ha bajado más de la mitad de la vida al objetivo. Tiene que pelear el NG en situación de 4 contra 5. Legend que mantiene a raya al Jarvan, el Nashor a menos de 2000 de vida, la segunda del equipo de Katie. Es bueno el stun de Zika, pero va a llegar el flanqueo de King. Tiene que escapar todo el equipo del NG aprovechando la definitiva de Gala. Llega el muro de la tejedora para que no se marchen. Están agrupados en la jungla enemiga. Muy tensa la situación, donde aprovecha la peña explosiva del NG para seguir ganando distancia. Pero Katie les quiere chasear. Dashia Kud encuentra a Zika. Se ha incorporado también a la jugada Gala, que encuentra un buen posicionamiento para golpear sin estar amenazado. Aunque ha quemado ya el escudo. Encuentra al eje del gancho. Gala en problemas. Gala que explota. La lluvia de Icapia acaba con él. Falange Imperial de Scott para defender. Se gasta también el Turima Sapel, pero lo ha marcado Amy con la buscada del vacío para llevarse la doble. Zika salta sobre él. A pelo propio Hank. Aguanta Amy, que se lleva la pelea a su terreno. Triple kill para el tirador de Katie. Nashor también para el equipo coreano. Y ahora sí, Noah, rompen por completo la partida. El NG va a tener que seguir escalando, pero ahora están francamente por detrás como para hacerlo de manera cómoda. El Nashor, además, es una losa que no les va a permitir salir de su propia base. Y el alma de dragón aparece en 2 minutos. Lo tiene todo de cara a Katie para llevarse este mapa. Que nos vayamos al tercer y decisivo encuentro y que esta serie, que prometía ser muy igualada, cumpla con lo establecido. Acaba de meter… Si debían ir a mirar ese Nashor. A ver, es que regalar el Nashor es ya ceder mucho, ¿no? Llevan toda la partida cediendo objetivos, pero claro, más. Haber perdido a Hank yo creo que es el mayor error. Realmente ahí en la jugada y luego sin Leona han intentado sacar algo. Jozica aquí se encara con Kim, pero va a rotar Vididi con el muro de la tejedora. Es un 2 para 1 que debería de perder el top laner del NG. Totalmente vendido el Aquiles para Vididi. 10-2 en el marcador en favor de Katie Rolster, que ha sacado ya más de 6000 de power play con el Nashor, contando obviamente la teamfight. Y es que Noah, viendo la repetición, me he fijado que el posicionamiento de Gala no era tan bueno como yo pensaba. Va a regalar el alma de dragón el equipo de KT, y otro de los problemas que ha tenido el NG, lo destacábamos junto antes del Nashor, es que se ha quedado tan por detrás Gala que le tenían que dar recursos. Y Scout, que llevaba un farmeo astronómico, ahora está minuto 27 con 270 minions. Está bien. Ha llegado a estar por detrás de BDD y sobre todo tienen que jugarlo, o al menos de decir, vale, ya hemos roto el marcador de oro, ya estamos súper por delante, el alma de dragón nos va a dar mucha más ventaja todavía. Pues calma ahora y que el siguiente Nashor sea el que nos dé la victoria. Entonces llegan con el tiempo perfecto, llegan con el Power Spike también de la Kaisa en 4 objetos justo idóneo. Cronómetros en los 2 carries. Entonces, ¿qué más puede pedir que tiroste realmente de Kaisa? Es increíble lo versátil que es Kaisa como campeona. Y salvando las distancias de si está funcionando o no está funcionando, hemos visto una cantidad increíble de iteraciones diferentes de Kaisa a lo largo de este mundial. Ahora te lo cuento, porque está buscando Katie el flanco. King, que da muchísimo miedo, y Katie Rolster, que va a reclamar el segundo Nashor de la partida. Las buscadoras del vacío que pican bastante, teniendo en cuenta que ya va aiming con ese sombrero de empresario. No puede hacer nada el NG para salvar la situación o achicar agua del barco, como lo queráis llamar, porque esto está ya visto para sentencia. Se marcha el NG, es verdad que no van a perder a ningún efectivo y además han forzado el destello del Renekton, pero de cara a una teamfight pinta mal, para el equipo chino, que necesita un milagro para llevarse la serie por la vía rápida. Si se quieren clasificar a cuartos de final, tendrá que ser en el tercer mapa. Ya jugaron un tercer mapa en este mundial contra JD Gaming la semana pasada. Lo perdieron y es por ello por lo que siguen metidos en el suizo y están jugando esta eliminatoria contra Katie Rolster. ¿No? ¿A qué equipos vamos a tener en el 2-2? ¿Qué series nos está dejando este mundial en el suizo? ¿Y qué enfrentamientos tendremos en cuartos de final? Porque probablemente estos dos equipos estén. El que pierda va a ser uno de los cocos de cara al sorteo del 2-2. Si no, el coco. Si no, el coco. Bueno, porque… Ostras, es que… Está el del T1 Billy Billy. Ya, es que está el del T1 Billy Billy. Estaba pensando justo en eso, ¿no? Pero sí, puede ser un coco muy, muy importante. Está intentando defender el NG todo lo que le queda de la base a capa y espada. La definitiva de la Hesca es una verdadera maravilla. Tarzan, que no se puede mover. El instinto asesino, destello, limpiarte, lo tiro toda la cabeza. Y le da igual. Tiene cronómetro. Se hace de oro. Va volando Aiming. Doble kill para BDD. Definitiva de ese Juani, porque todavía la conservaba. Y a pesar de que Zika va a volver a escaparse, la partida está vista para sentencia. Y es que Katie Rolster va a pushear y va a cerrar el encuentro. 1-1. Tenemos tercer mapa. Victoria para Katie Rolster, ponen la igualada, ponen el 1-1 en lo que ha sido una partida espectacular
de Aiming han tenido paciencia, han sabido aguantar hasta el momento en el que LNG se vieron